latina. Vale, no, es más que nada para que sepamos cómo llamaros. Vale. Ahora no sé cómo llamaros. Vale, pues si nos quedamos, te lo decimos, ¿vale? Pero vamos a terminar de ahí, quería salir a la noche. Pues ya te digo, pero bueno, lo propio el día de la dificultad un poquito, pero bueno, ahí vamos. Son pequeños. Pero vamos, pues más bien, bueno. Si es que ya no son las etapas que tenías, hijos, y ya se trabajaba, tenían dos trabajos. En esta hora y media que nos queda, pues ya vamos a recoger todo el material que ha salido de estas etapas anteriores, que ha sido más de indagación, y a partir de ahí vamos a intentar como llegar a cosas más concretas. Vamos a necesitar y vamos a caminar un poquito y a utilizar el cuerpo, relajar la mente y volvemos a llegar aquí. Más que un solidario. Para los seguidores.
bajo mi criterio. Esto es pienso un año. Eso es lo que está saliendo. Eso es lo que está saliendo en todo el mundo. La propuesta, que, o sea, el reto ahora va a ser, de todo lo que ha salido aquí, tenemos que devolver al grupo general, al completo, solamente 5. Entonces, si podemos reagrupar, ver cuáles son parecidas, o si a lo mejor haciendo una, resulta que la otra ya engloba la otra, ¿vale? Entonces, intentar reagruparlas para quedarnos con 5. Sí. Vale, sí. También te tienes que ir. Yo me tengo que ir, sí. A las 8 menos 3 minutos de la tarde de un sábado, ¿tenéis muchísima prisa? Bueno, quería haber estado a las 7. Muchísima, pero... no. Eso no puedes plantearlo, tienes su vida, su organización. Sí, no, ya. A las 7. Resulta curioso, nada más, perdón, no, intelectual. Yo sí que, siguiendo lo que tú estás diciendo, yo es que sigo con este tema y yo lo veo muy unido y lo veo súper importante, el de la unión, el de la red. Yo, para mí es importante. Ahora, cuando vas por el debate, hacemos el resumen. O sea, ¿cómo te sales y qué te grabas? No, porque el resumen es de todo. Bueno, ya. A ver, yo lo que diría es, para mí es importante lo que ha dicho él antes, de que haya un grupo que se encargue de difundir y de que se conozca las experiencias que ya existen de trabajo. Puede llevar a colegios, hacer bioforma en colegios, hacer tickets, pero como que difusión de las experiencias que ya han generado la formación social. Sería esto para afuera, grupo de difusión de experiencias que ya han transformado. Una experiencia que ha dado éxito da su testimonio. Y ya transforma. Sí, claro, medios materiales. A través de espacios que ya se tienen. Y redes sociales, Y el espacio común 15M que va a ser para venir a la red que tenéis vosotras con el centro social. Personas puente. No conciencia. Yo lo pondría eso. En los medios. Yo pondría personas puentes. Y el colectivismo común. ¿Y qué más? Redes, claro, sí. Transparencia. Es que nosotros con el tiempo tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? No, ¿quiénes? Los que estamos dentro de los movimientos sociales, ¿no? Es un poco como pero al final es algo que estamos hablando como de que no sé, nosotros y ellos. Y todos aquellos que tengan alguna inquietud, alguna motivación también. Bueno, a mí me ha gustado, antes de que se me dio compañero y ayer faltas. Muchos años saliendo a la calle en defensa de unas pensiones, de una solución a una serie de cuestiones importantes, como es el hecho de que muchos de ellos tienen unas pensiones que
que no les habilita para, si se encuentran en una situación difícil a lo largo de su vida, y que los puedan atender en una situación digna, ¿no? Una residencia, mayores. Lo de la historia de apoyo mutuo, lo de crear un equipo de articulación, articular en una gran marea, pues hemos pensado en la palabra coordinadora de colectivos. Ya que estamos intentando contestar un poco a las preguntas. Entonces, ¿el para qué? Para puesta en común de las acciones en las que están trabajando cada uno de ellos, ¿no? Sí, cada uno de esos colectivos. Y crear espacios de, para unir o para, como decís, para acompañar, para... O sea, en esas reuniones se ponen en común, se explican, se acogen, quizá se priorizan, es decir, tampoco podemos acoger 128 propuestas. Yo creo que tenemos que salir a las calles a hacer pedicura a las personas mayores que... No, pero sí que a lo mejor hay cosas, ¿no? Algo el super... TTIP, pues es una cosa que se pasa ahora, que a lo mejor resulta que se está trabajando en diferentes colectivos a la vez, ver que hay, ¿no? Que hay temas que requieren urgencia y una respuesta urgente e inmediata. Y pensar en... temas o que están trabajando varios colectivos. ¿Ya? A lo mejor proponer acciones que unan a varios colectivos. Lo que sí que lo básico... analizar los temas en común que pueden ser prioritarios o los temas más... Sí que veo básico, bueno, el crear una idea o algo por lo que trabajar en común, todas juntas. Yo propongo la idea utópica irrealizable de otro mundo es posible. Yo creo que esa idea es la que unifica a todos los colectivos. Cada uno trabaja por esa idea en su ámbito, en su manera, su metodología. Pero teniendo claro esto, que todos trabajamos por esto. Pero luego otra cosa que haría es la coordinadora sería que todo el mundo sepa qué lucha tienen cada uno para que todos apoyen las luchas de cada uno. Es que al final... Y no se quede esto... algún colectivo solo, sino que tenga... Y buscar una línea de trabajo común. Una línea de trabajo común. Sí. Y habrá que apoyar, a lo mejor movilizándose en la calle, ante alguna lucha común, por ejemplo, TTIP, que vemos que es algo importante, básico, actual, que está sucediendo y que es urgente abordar, y que lo que tiene que producir es una reacción de todo el mundo. Y esa coordinadora de colectivos decide, vamos a apoyar esto, y vamos a salir el 3 de julio a la calle. Y cada uno luego va a su colectivo y lo propone. Y se tiene que esa coordinadora y estos colectivos se tienen que comprometer a apoyar las ideas que surjan. En esa coordinadora, sí. Por ejemplo, el TTIP. Y también hablar. Pero hay una cuestión. Esto no es nuevo. Él lo ha dicho antes. Sí. O sea, ya hay coordinadora, sale la marea, lo de no sé qué, los cuantos. La idea es, está claro que es buena, ¿no? ¿Cómo hacemos para superar los defectos o insuficiencias que pensamos que... Porque, ¿qué ha pasado? O sea, si ha habido una coordinadora de las mareas y cada marea llevaba su historia y han convocado cosas para salir todas las mareas a la vez, y sin embargo, se trata de dar un paso adelante, ¿no? De, o sea, que eso es... Lo vemos bien, pero de alguna forma no ha cubierto, no ha llegado hasta... ¿Por qué no? Es que no. Bueno, pienso yo que se ha quedado un poco
ha tenido una fase de crecimiento y luego una... O sea, un amigo me decía que todos los movimientos y estas cosas como que tiene un pico, ¿no? Sí. Quizá fue aquí el 15M, pero luego tiene una bajada. Lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que muchas han bajado a donde estaban, claro, o incluso por debajo. Pero él decía, él decía, en este caso, que nos hemos quedado aquí. No hemos bajado al punto de partida más debajo, sino que nos hemos quedado aquí. Se trata de volver a subir otra vez e intentar mantenernos ahí. Subirá porque son bucles sin fin. El tema del activismo, si lo analizas, por ejemplo, desde el tema de la Primera República, incluso, te das cuenta de que son bucles. Las personas de... Podemos poner las personas de... Después de esa asamblea y espacios existentes... Claro. Exacto, o sea, a mí me parece que es el Ministerio de la Vivienda, que actúa socialmente. ¿Ya financieramente? Sí. Vale, a través de cuentas propuestas, las propuestas fundamentalmente, aunque nos llevamos el resto, cogemos las propuestas y nos vamos a un poquito de grandes. ¿Propuestas? Hemos hecho una. ¿Una? ¿No crees? Pero hemos integrado todo. Vale, y los... Vale, nos vamos al círculo. Hacer transversal el lenguaje. Herramientas informáticas. Herramientas informáticas. Facilitar espacios. Facilitar espacios. Y para hoy, mira, ¿y por qué no hay espacio para ayer? Que si no, no se ha dado cuenta en el tiempo. Que lo ha puesto todo para hoy, digo. Sí, es todo para hoy. Un calendario social interactivo, una agenda común, un calendario común. Y era también para ya. Vamos a poner que el primer año es ya, o sea que podéis usar ese calendario. Pues por año, por nada. Como quiera. El primer año va a ser más allá. Pero no pensáis. Luego había otro de encuentros, indagación para mejorar la red de colectivos, que en realidad eran más cosas, eran más sobre cómo trabajar mejor entre nosotros y concretar cosas y demás. No, perfecto. Este no, va un poquito más, esto iba un poquitín más, pero también, yo creo que también era bastante... Pero en la línea. Vamos a probarlo. Luego tenemos escuela social y talleres de autoformación y cuidados. Escuela social valía para gente que ya lleva tiempo en movimientos o para gente que llega nueva. Y bueno, en talleres de autoformación y cuidados pues había una variedad de temas al respecto, como no estresarse mucho y demás. Y esto que en realidad tenía... Y luego y para terminar, grupo de difusión de experiencias que ya han conseguido transformaciones sociales. Y este pues yo creo que también estaba un poco... ¿Cómo estaba temporalmente? Sí, antes. Sí, para aquí entonces. Vale. Vale, nosotros.
recoger las demandas de los movimientos sociales actuales e históricos e identificar las instituciones que las frenan. Otra, actuar unidos desde todos los sectores sociales por medio de la lucha no violenta, con campañas transversales y con alternativas de poder popular, como ser centros de educación. Esto por aquí. Creo. Y ampliar redes para construir espacios comunes, plataformas, plataformas locales. Informar, comunicar, acciones comunes. Y esto ya. Y cambiar personalmente para cambiar colectivamente. Del individualismo a la solidaridad, acabar con los prejuicios, con los no afines y abrir espacios de diálogo. Y esto, pues, como decía uno desde ayer. Hemos terminado en un papelito, en una propuesta. ¿Qué síntesis? Después de. Teníamos varias cosillas y tal, pero era complicado, complicado. Fue como en todos los grupos. Y nos quedábamos con esto, una coordinadora de colectivos de Madrid. Bueno, no lo estoy explicando, así que tampoco, pero sería una coordinadora que aglutinaría el mayor número de colectivos de Madrid, o entidades, o asociaciones, o ONGs, plataformas que están trabajando por y para la gente, ¿no? Con un nexo común, sobre todo recogíamos el de el famoso ya del otro mundo es posible. Y que sea fuera la filosofía y el objetivo utópico realizable común para todos, lo que uniera y bueno, intentar limar siguiendo ese objetivo pues todas las dificultades, las desigualdades, las diferencias que pueda haber, ¿no? Que hubiera un compromiso también de los colectivos en apoyarse, en abrazar y acoger las diferentes luchas que pudiera haber, el priorizar esas diferentes luchas. Poníamos el ejemplo del TTIP como una de ellas como prioritaria e importante y que me estoy alargando demasiado, ¿verdad? Sí. Uno es que mañana tenemos la asamblea final del foro, y sería muy bueno que desde el espacio asambleario se lleve a la asamblea final del foro las propuestas o algo trabajado para hacer una intervención mañana que sea de presentación del trabajo que hemos hecho y de las conclusiones a la cual hemos llegado. Esto es un primer nivel. El segundo es que el espacio asambleario también va a hacer una evaluación, no sabemos todavía cuándo, pero si no tenemos vuestra mail sería oportuno que la dejáis para poder estar en contacto y para poder participar todas a esta evaluación. Y tercero, el tema de la memoria, que vamos a enviar como foro a todos los espacios un formulario para la memoria escrita o también con foto. Lo que os pedimos Cris y yo es que vamos a dejar unos formularios de evaluación, unos datos para evaluar ahora, y para nosotros sería muy útil y estaríamos muy agradecidos si nos rellenáis esos formularios, que son muy cortitos. Dejamos los formularios. No es cierto que son cortitos. ¿No? estoy bromeando. Son muy cortitos. Son breves. Y una persona voluntaria para mañana para que hable en la Asamblea General del Sol, ¿no? Yo, en principio, no tengo ningún problema. ¿Podría decir una pequeña cosa? Sí. Yo lo único que quiero decir es que nos vamos a escribir ahora el email de toda la gente que está participando hoy, pero no tenemos lo de la gente que ha participado en las dos anteriores sesiones. Eso es una pena. Si conocéis a alguien que vino con vosotros, los que habéis estado todas, y lo podéis añadir a la lista, pues también mejor. Y otra cosa, claro, esto, ahora hay un debate con esto, porque esto son propuestas, y son propuestas que, si queremos vernos el año que viene en el foro, el año que viene, y ver y volver a hacer otra vez el mapa de cómo estábamos el año pasado y cómo estamos este año y ver qué es lo que hemos hecho, estas cosas hay que comprometerse a llevarlas a cabo. Porque si veis, ahí tenemos las propuestas que salieron del foro 2012 y las propuestas que salieron del foro 2014, sinceramente no creo que estén muy alejadas unas de otras, pero si año tras año lo único que sea que hacemos es decir las propuestas que nos gustaría hacer,
los logros que nos gustaría llegar, pues lo único que vamos a conseguir es rellenar muchas cartulinas. Y no se trata de eso, se trata de que podamos comprometernos a realizar pues, la transformación social que deseamos. ¿Qué crees que podríamos ir viendo si entre hoy y mañana, antes de la asamblea, tenemos una fecha para volver a vernos? Que sería una primera reunión de evaluación del foro y ahí podría venir la gente que os habéis, que estáis interesados, os habéis puesto en el qué, quién, cómo, lo que habéis respondido, o sea, hacer esa primera convocatoria. Entonces ahora podemos poner el mail de, hay un mail de este espacio, ¿no? Entonces ponemos ahora en las hojas que vas a poner para que la gente tal, pues se puede poner el mail para que lo miréis. Si es por si no os llega la información, pues la idea es que si ponéis el mail y si venís mañana a la asamblea, pues vais a enterar. ¿Podemos escribir el mail aquí en grande y que la gente se lo copie y se lo lleve a casa? Sí. Yo creo que es mejor que cada uno escriba su mail en una hoja. Pero nosotros somos diferentes. Pero una cosa es el mail del espacio. El mail del espacio asambleario. ¿Cuál es el mail? Fran. Pero asambleario@gmail.com. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es que todo el mundo sepa el mail, donde puede preguntar, donde dice, oye, que me ha animado o lo que sea. Y otra cosa es que todo el mundo que quiera deje su correo electrónico. Para mañana, la idea sería. Si ahora vamos a estar conversando, o nos vamos a quedar a tomar algo, o nos conocemos entre amigos, que vayamos hablando de aquí a la asamblea de mañana, antes de las 11 de la mañana, una fecha. Nos vemos el 10 de junio, o el 8, o qué. O sea, poner una fecha, que sería la asamblea, para empezar a evaluar el foro y ya se puede crear un grupo de trabajo, digamos, que se encargue de esto. O sea, de cómo con la gente que se haya puesto, que pueda ir diciendo quién, cómo, todo eso. Que a lo mejor de todo eso que hay ahí se puede empezar a tres, pues empiezan tres. Sería bueno poner los papelitos en los post-it con el cómo, cuándo y dónde, porque recuperar la memoria de esto es casi imposible para una persona que no ha participado en los grupos. Y una sugerencia, que el hecho que Pancho sea el portavoz mañana no significa que a la asamblea de mañana va Pancho. Quiero decir que a la asamblea de mañana estamos todas, porque la idea para que esta no se quede como un listado de propuesta, se transforme en el trabajo entre todas, significa también asunción de responsabilidad y compromiso. Entonces mañana a las 12 nos vemos en Puerta del Sol. ¿Quién se sabe mejor el calendario de lo que es mañana? A partir de las 12 es en Sol, ya no es aquí, en Tabacalera, sino que es en Sol. Y yo a las 12 es la solfónica, ¿no? Ahora, sí, para mañana. Porque tú no lo sabes. Bueno, a las 12 en la ballena de Puerta del Sol. A las 12 tenemos la solfónica que toca hasta las 12 y media. A las 12 y media tenemos dos intervenciones a nivel internacional. Una es de un compañero de Sáhara, que ha tenido muchísimos problemas, ha sido torturado, ¿verdad? Mañana va a intervenir, está en una gira de solidaridad en España. Y el otro es de una compañera de México, Néstor Salgado, que también ha tenido problemas de tortura, de detención y todo eso. Y las dos personas están, son presos políticas y están las dos en una gira, entonces damos la palabra y después de esto tendremos las intervenciones de diferentes propuestas que hayan surgido desde el foro, entonces el espacio asambleario, otros talleres, otra persona. En principio es de 12 a 2 de la mañana.